muchas gracias a todos por estar aquí. Procuraré no aburriros mucho con la cuestión profesoral, aunque lleve corbatas, más bien por la cuestión de que los profesores estamos acostumbrados, por una parte, a tener respeto a nuestros estudiantes y, por lo tanto, yo aquí tengo también un respeto a mis oyentes, ¿no? Así que, por lo tanto, bueno, pues de ahí viene un poco la cuestión de esta, ¿no? Bueno, ¿sobre qué íbamos a hablar? En definitiva, como bien ha dicho Fernando antes, la cuestión, sobre todo, la idea de reconquista es primeramente, pues, lógicamente como historiador, decir, bueno, ¿qué sucedió? En parte eso ya lo sabemos porque la mayoría de vosotros habéis leído un montón de libros sobre el aspecto. Por otra parte también, ¿qué era lo que se defendía en aquel momento? Y que muchas que luego eso va a tener unas consecuencias, ¿no? Desde luego estamos hablando de un hecho aparentemente intrascendente, quiero decir, porque no deja de ser una emboscada geográfica en el norte, y que, sin embargo, es un antes y un después, ¿no? Porque marca profundamente un poco el sentimiento formativo de lo que va a ser nuestra identidad nacional, ¿no? En ese aspecto. ¿Qué era lo que había, ¿no? ¿Qué es lo que sucede y por qué luego va a haber un poco esa idea de reconquista? Y, lógicamente, si utilizamos ese término es porque se quiere restaurar algo que había de forma previa. Y eso, por ejemplo, es actualmente incluso ya un tema ya muy en pugna, porque hay historiadores que se está imponiendo la universidad que intentan eliminar el término de reconquista como algo mítico, una reinterpretación que se puso posteriormente y que en realidad no sucedió el elemento de reconquista. Por otra parte, hay otro tipo de historiadores, entre los cuales me incluyo, los cuales sí defendemos que sí hubo ese ideal de reconquista. Una idea idealizada, vale, todo lo que tú quieras, pero siempre existió posteriormente, podemos decir, ese espíritu, esa idea, podemos decir, de recomponer lo que se había considerado la unión que habían conseguido los godos, ¿no? Entonces, aquí ya volvemos un poco a la primera idea, ¿no? O sea, hay una Hispania reconstituida, hay una Hispania visigoda, una Hispania que estaba más o menos conformada por todo lo que era la península más la zona de la Septimania, ¿no? O sea, un poco, podemos decir, una parte del sur de las Galias, ¿no? Ya sí, ya sé que a Devi no le gustará mucho esa idea, pero bueno, pero los visigodos abarcaban también, también tenían una influencia al otro lado también del Pirineo. Había un poco ese tipo de conformidad. Desde el año 519, desde el 519, podemos decirse, hay muchos, por ejemplo, un Marcelino Méndez y Pelayo, preferentemente, que pone que casi ya la identidad de España, el concepto que podría resurgir como de nación, nace un poco en ese periodo. ¿Por qué? Porque es una unión que se instala y es la fusión ya del elemento ese hispano-romano y del elemento visigodo. Estamos hablando en aquel momento, y así, eso, la nueva generación con brío, ¿no? Estamos hablando de unos 5 millones de hispanorromanos, de la gente de la península ibérica, con una formación romana, con una formación clásica, en las zonas periféricas con una menor formación, y cerca de unos 300.000 visigodos, ¿no? Que son los que habrían llegado, se habrían instalado sobre todo en tierra de campos, sobre todo en la parte de la meseta, ¿no? En la parte interior, aunque eso luego va a tener también sus matices, ¿no? con la llegada de los musulmanes. Entonces, estamos hablando de un mundo visigodo que tiene una unidad política. Es un mundo muy jerarquizado, es un mundo que hasta el siglo VI ha mantenido un apartheid mediante el cual los visigodos gobernaban sobre una masa hispanorromana culturalmente muy superior y había una separación fragrante un poco entre las dos comunidades. A partir del 519 se fusionan un poco ya esas dos comunidades y conforman un solo pueblo, ¿no? Debido a la época, el cemento un poco de esa unidad es en torno a la religión, ¿no? Aquí ya tocamos, podemos decir, porque históricamente casi hay como tres formulaciones de concepto, se puede decir, nacional, ¿no? Por una parte, sería un poco esa visión más Méndez Pelayina, ¿no? Más, podemos decir, que toma como base, se puede decir, un poco ese sentimiento de religiosidad católica y cultural que habría forjado
durante ese tiempo tan antiguo, en aquel momento, un poco la comunidad histórica española. Por otra parte, el siguiente concepto, quizá más popular, el que más oímos, siempre va a ser el de la voluntad del ciudadano, el que surge a partir de la Revolución Francesa, que es el que habitualmente es más interpretativo del concepto nacional francés o del italiano, y luego ya en la época del romanticismo ya el Vollgeist, ¿no?, el espíritu nacional, el determinismo, muy vinculado a la base biológica, a la lingüística, que estaría muy conformado por el nacionalismo alemán y por muchos, sobre todo de los de la Europa del Este, ¿no? Y algunos de nuestros nacionalismos periféricos se unirían allí, por eso tendrían ese éxito luego a nivel internacional. Si habla una lengua diferente, si tiene, podemos decir, unas diferencias, unos matices biológicos distintos, ¿por qué va a ser español? Es otro pueblo, por lo tanto estaríamos en ese reconocimiento internacional de nuestros nacionalismos periféricos por la gente que ha vivido un renacer de su nacionalismo, de su identidad, a través de este tercer concepto. Como vemos, no hay un concepto de comunidad nacional prototípico, sino que hay diferentes que han ido surgiendo mediante la historia, ¿no? Y el nuestro, por lo tanto, es muy difícil en ese aspecto de divulgar y de decir, porque es uno de los más antiguos que existen, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos una unidad política, tenemos una unidad, bueno, de las más antiguas que suceden, es la época que se van a configurar la Germania, la Francia de los francos, etcétera, o sea que son un poco las cinco naciones europeas. Y aquí es donde vamos a tener un poco esa irrupción del Islam, ¿no?, en el 711. La irrupción del Islam aprovecha desde luego las debilidades de la monarquía visigoda, las luchas internas que habían existido entre los descendientes de Witiza y luego posteriormente de Rodrigo, que será el que muera en Guadalete, ¿no? ¿Qué sucedía en Europa en aquel momento? Porque si, la situación de España la tenemos bien conocida. Sabemos que la irrupción del mundo islámico, un mundo islámico que irrumpe desde la península arábiga, aprovecha la competitividad belicosa de las tribus nómadas, conquista rápidamente las provincias sedentarias agrícolas del Imperio Bizantino, lo que es Siria, lo que es el Egipto actual, irrumpe por el norte de África y allí islamiza por la fuerza a las tribus bereberes y utiliza su acometividad nómada precisamente para cruzar el estrecho y aprovechar las divisiones de la monarquía goda para irrumpir y en una batalla, podemos decir, destrozar todo el imperio. Ahí vemos lo que muchas veces vemos en nuestra vida contemporánea, ¿no? Dos tipos de personas. Las personas que están decididas a negociar, que dice, bueno, a mí me da lo mismo, sería, por ejemplo, el duque de Teodomiro, que dice, yo tengo mis posesiones, toda la zona de Almería, de Granada, de Murcia, de Alicante, dice, yo negocio con los musulmanes, a mí siempre que se me respete, siempre eso, yo pacto con ellos y, por lo tanto, yo ya he salvado a los míos. El resto no me importa. Para mí lo importante es mi gente. Va a durar una generación. La generación siguiente, la de su hijo, los musulmanes irrumpirán y se acabó aquella autonomía, se puede hablar un poco cristiana, que los musulmanes inicialmente, en el momento de la conquista, habían iniciado. Va a haber también otro tipo de personas, será Pelayo, ¿no?, los que van a huir hacia la zona norte, van a estar en la zona del Pirineo y está muy bien la apreciación que decía un poco de las Termópilas Fernando anteriormente, porque las crónicas de Alfonso III hablan de que Pelayo se refugia en los montes de Covadonga con 300 guerreros, ¿no?, y que posteriormente, aparte de las luchas de Covadonga, en las diferentes luchas que va teniendo contra las vanguardias musulmanas, ese grupo de 300 queda reducido a 30, ¿no? O sea que muchas veces pues hablamos y así, bueno, es que las situaciones están muy mal. Bueno, pues en este momento Pelayo estaba peor que nosotros. Nosotros ya hemos superado los 30, o sea que estamos en circunstancias mejores que Pelayo en su momento, ¿no? De 300 bajó a 30, ¿no? O sea que estamos ahí. Bueno, la cuestión también que un poco de lo de Pelayo, que es el hombre simbólico, el hombre un poco que luego va a tener un poco ese tipo de alianzas con el Ducado de Cantabria y con otras personas. Primero voy a hacer cómo estaba el contexto europeo para que entendamos el contexto de la España del momento.
Hispania se ha perdido, lo único que quedan son núcleos de resistentes, principalmente en las zonas de la montaña del norte, en el mundo de Asturias y en el mundo, se puede decir, un poco del Pirineo, que van a estar muy protegidos un poco por las marcas, reconociendo un vasallaje del mundo carolingio. El mundo carolingio francés es casi ya la única isla que queda un poco de ese mundo de la cristiandad. Por el norte, las grandes oleadas vikingas están arrasando con todo. Por el este, son las oleadas magiares que acaban de llegar de Centro Europa y que se instalarán en la llanura de la Panonia, la Hungría actual, y que están atacando por todo el este, ¿no? Y luego los musulmanes que están por la parte sur. Nosotros tenemos constancia porque se nos quedaron aquí, pero pasaron el Pirineo y estuvieron por toda la zona de Provenza, de Languedoc, y arrasaron Lyon. O sea, que quiero decir que los musulmanes no se quedaron en el Pirineo, ¿no? Pero los musulmanes se pasearon por toda Europa, por donde les dio la gana, y sus destacamentos van a ser derrotados, pero el miedo era de que eso va a hacer crack y se va a partir. Si hemos hablado que en España irrumpen en el 711 y casi 40 años después ya estaban ellos ya realizando sus razias de ataque por todo el sur de Francia, en el 741 es cuando se empieza la conversión de los germanos por San Bonifacio, antiguo Wifrido, ¿no? Entonces, vamos a decir que ahí vemos un poco un mundo, ese mundo europeo que un poco lo vinculamos, ese nacimiento de esa Europa que surge un poco de ese germen, de esa fusión de la comitividad germana con la cultura de los pueblos romanizados, podemos decir, está en pleno proceso todavía de fusión, está cocinándose un poco todo ese periodo y está a punto de casi de eliminarse, ¿no? Por la cometida, como vemos, no solo de los musulmanes, de los magiares y de los vikingos. O sea, esa es la situación de Europa a punto de sucumbir ante tres amenazas en aquel momento, y España es el mundo de frontera en ese aspecto, ¿no? O sea, que como vemos, estamos conformando un mundo de resistencia en el cual no somos los únicos, sino que en ese sentido lo compartíamos un poco con los demás. Esa sociedad que va a surgir es una sociedad vinculada, pues, por la época, estamos hablando del siglo VIII, a unos principios totalmente cristianos y en los cuales se está vertebrando sobre latinos, sobre germanos y también sobre eslavos, ¿no? Podemos decir, ya empiezan a incorporarse los primeros pueblos eslavos, principalmente los balcánicos, un poco en ese aspecto. ¿Qué importancia, qué conceptos son los que se empiezan a integrar en esa sociedad naciente, que es lo que va a defender Pelayo? Primero, el concepto del hombre, el concepto de la dignidad de la persona, el concepto de el hombre como persona social, como persona que forma parte de una comunidad, como persona independiente y como persona con toda la grandeza que tiene en ello y que no tenían precisamente los musulmanes. Segundo, el concepto de libertad, que iba vinculado precisamente al mensaje que se había desarrollado el cristianismo, atacando, por ejemplo, intentando eliminar la visión de esclavitud que había existido en la época romana. Entonces tienes ya un concepto de hombre, el concepto de libertad distinto. Luego la coexistencia de las leyes, lo que serían las leyes del pueblo y las leyes de la tierra, ¿no? Las leyes de la tierra configurándose un poco de la herencia romana, pero las leyes del pueblo, las consuetudinarias llegadas con los pueblos germánicos y que en definitiva van a intentar los reyes llevar a una recopilación. Los grandes reyes que tenemos como grandes juristas, en definitiva, no crean leyes nuevas. Lo que hacen es una recopilación tanto de lo que queda del legado romano con la recopilación de las leyes, costumbres, un poco que traen esos pueblos germanos y que han ido transmitiéndose un poco a través de la historia oral y que ahora se va a poner por primera vez por escrito y van a llegar un poco a conformar las nuevas identidades europeas que se están un poco conformando. Ante esa situación de supervivencia, esa situación, como vemos, de una Europa a punto de desaparecer, pero que está curiosamente en su cuna, en su nacimiento, que van surgiendo esas identidades que han ido conformando naciones hasta el momento actual y que de momento prosiguen, también vamos a tener un poco la traslación o la evolución del sentido de acometividad, por ejemplo, de los guerreros germanos. Guerreros germanos que habían sido empujados y que se habían instalado en Europa y que en el mundo romano tenían esa acometividad y ese sentido de ensaltación del guerrero, va a ser acometido ahora, después de su cristianización, se puede decir, a nuevas empresas, sobre todo
uno, a salvar lo que se denominaba entonces el mundo de la cristiandad, la Europa del momento, y sobre todo a la recuperación de los lugares. Por eso tendremos dos fronteras, se puede decir, donde la espada imperará y donde se acometerá, podemos decir un poco, ese espíritu. Uno será el mundo de las cruzadas, la liberación de los santos lugares en Palestina, y por lo tanto ahí se irán procediendo las diferentes expediciones durante todo ese periodo, y por otro lado el mundo hispánico, en el cual nosotros no vamos a ser un elemento exclusivo, no vamos a estar únicos, sino que cada vez vamos a estar más vinculados al mundo europeo y del cual también vamos a tener esa procedencia, esa llegada progresiva de guerreros centroeuropeos que se no solo van a combatir al enemigo común, sino que también se van a establecer, ¿no? El mundo urbano, las diferentes ciudades francas que se van a ir colonizando aquí, no solo tienen la franquicia de los códigos de libertad que les concedían los reyes, sino también una colonización procedente de Europa Occidental que se van a establecer. Y aquí va a haber una convergencia, por tanto, de diferentes poblaciones. La autóctona, superviviente, que mantiene ese nivel de resistencia ante el enemigo islámico y que estaba muy poco romanizada, se puede decir la franca, que siguiendo directrices de Carlomagno y posteriormente van a ir repasando el Pirineo y alimentando las vanguardias de cruzadas en nuestro territorio nacional, y luego los mozárabes, que muchas veces los tenemos olvidados como el pueblo sometido al mundo islámico y que serán los que nos van a proporcionar la idea precisamente de la España unida, o sea, la idea que vamos a tener de nosotros tenemos que reconstituir una unidad pasada, y esto no es un periodo de conquista contra los musulmanes, sino es un periodo de reconquista, de recuperar el suelo patrio de unos invasores que llegaron y se establecieron, lo van a traer precisamente los mozárabes, porque son los que han mantenido en clandestinidad su cultura visigoda, son los que han mantenido el hilazón cultural con el pasado, no la gente del norte, sino los mozárabes que en las diferentes campañas van a ir emigrando hacia el norte, porque ahora tenemos una visión muy idílica de tolerancia del Al-Ándalus, un Al-Ándalus que dura 7 siglos, y decimos, bueno, todos vivían felices y contentos, cristianos, judíos y musulmanes, excepto en el norte, porque serán unos extremistas y unos radicales. Hombre, los mozárabes huyen al norte porque no pueden precisamente vivir un poco en esa vida, ¿no? Y por lo tanto no van a tener más remedio que para poder mantenerse como identidad, emigrar hacia el norte y reintegrarse un poco a esas nuevas comunidades. Las comunidades mozárabes, muy influidas ya, muy orientalizadas, hablan romances de árabe, etcétera, pero mantienen en su interior esa cultura visigoda, son los que aportarán, vamos a decir, la visión de la unidad gótica, son los que conformarán gran, son gente de ciudad, son gente de cultura. Cuando llegan al norte conformarán las cortes y habitualmente, podemos decir, el elemento administrativo del nuevo reino asturleonés. Ten en cuenta que si uno se mete en las crónicas, el reino asturleonés, según ha ido recuperando territorio, se le va considerando como reino godo asturleonés. El apelativo de godo lo dan los mozárabes refugiados en la zona norte. Vosotros sois los legítimos herederos de la unidad perdida. No sois un reino nuevo que surge en Asturias. Sois los que estáis reconstituyendo el reino godo perdido ante los musulmanes y los que estáis llamados a recuperar la unidad perdida en el futuro. Por lo tanto, sucede eso, aprovechando las debilidades del enemigo, no nos vamos a meter en ello, los musulmanes no todos eran iguales, teóricamente todos eran iguales, en la práctica tenían una pirámide de relaciones, los que mejores servicios obtenían y elegían de tierras eran todos los de origen árabe, y por supuesto como árabes divididos en dos clanes que se odiaban a muerte, los del norte, los cuasidíes, que eran sirios, y luego los yemeníes, que se odiaban a muerte, unos estaban en Valencia, otros en Murcia, etc. Si bajamos más abajo estaban los bereberes, a los cuales se les entregó Galicia. Pues ellos se enfadaron porque los otros habían quedado con toda la vega del Ebro, con la del Guadalquivir, con toda la zona de Valencia. Decía, caramba, estos se han quedado con las tierras más fértiles, las mejores huertas, la mejor agricultura, y a nosotros nos han dado una tierra donde aquí no se puede cultivar, llueve continuamente y hay una niebla que nos morimos, ¿no? Eso era lo que les habían dado a los bereberes. Se sublevarán y esas luchas entre bereberes y árabes propiciarán que el reino Astur
por lo tanto, pueda reconquistar Galicia, entre ya en León y constituya ya, podemos decir, una de las vanguardias cristianas de recuperación principales, las luchas. Y luego ya debajo de los bereberes ya vendrían ya los muladíes, ¿no? O sea, aquellos que vieron la oportunidad de convertirse al Islam siendo españoles y, por lo tanto, de obtenerse un hueco allí. Esa gente son los que van a decir, si somos musulmanes, somos iguales. No, si sois musulmanes, estáis debajo de los árabes y debajo de los bereberes. Eso provocará las revueltas de Ibn Hafsun, que es uno de los líderes ahí de los muladíes, que lucharán en guerra de guerrillas contra el emirato cordobés y que morirá bautizándose cristiano, y cuyos hijos morirán como cristianos en guerra de guerrillas y sus guerreros partirán hacia el norte sumándose al esfuerzo cristiano todavía más, ¿no? Así que cada vez habrá más en ese aspecto, bueno, pues podemos decir un poco esa lucha entre los del norte, pero también esa configuración de la gente del sur. Otro aspecto a tener en cuenta, nuestra vinculación con Europa en aquel momento. Somos un mundo de fronteras, somos un mundo limítrofe que vamos recuperando nuestro suelo patrio. Y nuestra relación europea, ¿cuál es, se puede decir, un poco el hilo conductor, el hilo que nos va uniendo allí? Bueno, pues el hilo conductor va a surgir en el siglo IX, ¿no? Es la reforma cluniacense, que es la que nosotros lo vamos a visualizar y se visualiza por todo el Cantábrico, que es el arte románico, un arte muy viril, un arte que si uno recorre el románico vemos perfectamente ese ideal, se puede decir, de cruzada, de recuperación, iglesias de piedra, iglesias que ayudan al recogimiento, iglesias todas presididas por un Cristo, podemos decir, pantocrátor, en plan de guerrero poderoso, o sea, está dando una imagen viril, masculina, un poco de recuperación. Es el arte románico el que va a preparar la reforma cluniacense que unifica y homogeniza toda la Europa occidental y con ella también la España del Norte. En el siglo XII será ya cuando, con la reforma cisterciense, se visualizará en el arte gótico, un arte más esbelto, un arte que es el que podemos ver transmitido a través de la Catedral de Burgos, la Catedral de León, y que aquí, podemos decir, también se feminiza, utiliza a la Virgen como intermediaria un poco en ese aspecto, y por eso están presididas las catedrales por la imagen de la Virgen. ¿Ves? Por lo tanto, un cambio absolutamente más humanizado y que debilita, podemos decir, un poco la imagen inicial que había tenido el románico en ese aspecto, ¿no? Y así. Entonces, como vemos, hasta ese momento es un hombre de hombres decididos, de mozárabes ilustrados, los que han aportado ese sentido de unidad gótica, de idea de reconquista, etc. Alguno me podría levantar la mano y decir así, bueno, usted está hablando de una recuperación de unidad, pero cuando llegamos a ciertos reyes como Sancho III de Navarra, divide el territorio conquistado entre sus hijos. Entonces, ¿no tienen un concepto de unidad o qué pasa aquí? Habitualmente, el problema que tenían ellos sí tenían el concepto de indivisibilidad de lo que habían heredado. O sea, el territorio que ellos heredaban de su padre, sabían que no lo podían dividir, por lo tanto, siempre lo pasaban al hijo mayor. Pero luego, lo que ellos habían conquistado a los musulmanes, eso sí lo repartían entre el resto de los hijos. Pero no a título de igualdad, sino a título de reyes subordinados al hijo mayor, el cual siempre sería el imperator que mantendría esa autoridad goda de sus ancestros. Por lo tanto, era una unidad en una diversidad que va a ir planteando lo que son un poco los antecedentes de un poco nuestro regionalismo, nuestras identidades un poco pequeñas. Según se va trasladando ese foso, ese frente de reconquista hacia abajo, se van apareciendo un poco ese tipo de peculiaridades, ¿no? La base de reconquista de Ripoll en el mundo catalán, la zona de Roncesvalles, en la zona de Navarra, primero con condes nombrados por los carolingios, posteriormente sustituidos por condes autóctonos y finalmente totalmente independizados de la monarquía carolingia, y que se van a establecer alianzas con el reino asturleones y van a proseguir, por lo tanto, su conquista hacia el sur, podemos decir, con toda esa maridaje un poco de alianzas matrimoniales, etcétera, que van a proseguir. Aquí ya tocamos un tema también a tener en cuenta, que es el tema de las lenguas romances. Si cogemos nuestra Constitución, tenemos ahí un articulito que habla de la lengua castellana. Cuando salimos de nuestras fronteras, resulta que todo el mundo nos habla que hablamos en español.
Y resulta que aquí lo políticamente correcto se habla en castellano. Mis alumnos habitualmente me dicen, entonces, ¿hablamos en español o hablamos en castellano? Siempre tengo otra gente que dice, todas las lenguas son españolas, el catalán, el euskera, el gallego, etc. Por lo tanto, esto hay que decir castellano para evitar susceptibilidades. Yo no niego que sean españoles, por supuesto todas lo son, ¿no? Y así. Pero siempre me he negado a citar el castellano. ¿Por qué? Bueno, yo me he criado en Bilbao, pues sí, algunos ya lo saben, pero otros no, ¿no? Entonces, claro, la visión, sobre todo de los que somos de zonas periféricas con existencia de otras lenguas, yo soy navarro, pero recriado en Bilbao, aunque sigo sintiéndome navarro, pero bueno, que hay gallegos, hay catalanes, pueden así, dice, hombre, es que cuando utilizas el castellano, preferentemente los de mi tierra, que son nacionalistas, dicen, tenemos una lengua impuesta y tenemos que defender la nuestra, como si la otra tampoco fuese, o sea, como si no fuesen patrimonio las dos, como si solo fuese una, ¿no? Entonces, claro, es que en realidad yo, por ejemplo, prefiero decir el español explicándolo, porque en este momento de la Reconquista, las lenguas romances, o sea, los derivados del latín, han salido por toda la península. Algunos van a cobrar un dinamismo y van a llegar a un sentido de madurez y de una gran calidad, como es la lengua gallega, como es la lengua catalana, que con las influencias carolingias, por eso tiene también su parentesco con la lengua de Oïque en el sur de Francia. Pero claro, es que existen diversos romances. Hay algunos que no llegarán. Será el Alto Aragonés, será el Navarro Romance, que no van a subsistir, serán absorbidos por esa lengua que inicialmente denominamos castellana. Pero es que habían surgido romances por toda la península. Y esos romances, en vez de tomar una personalidad propia, se van a identificar, podemos decir, con el castellano. O sea que cuando la lengua castellana es lengua oficial en Castilla, ojo, también se hablaba ya en el Reino de Aragón, también se hablaba ya en el Reino de Navarra. O sea, no hay una imposición de Castilla al resto de los reinos. La misma lengua se hablaba en los tres reinos de forma, podemos decir, natural y transversal a nivel social. O sea, no existe una imposición de un reino sobre otro, sino que van a ser culturas bilingües en algunas zonas, en otras exclusivamente de una lengua, como va a ser gran parte, por ejemplo, de Navarra o gran parte de la Corona de Aragón, sin que hubiera habido, por eso, una imposición armamentística por parte del Reino de Castilla en ese aspecto, ¿no? Pero como vemos, ya tenemos ahí un perfil lingüístico. Otro, que no lo explotamos, y así, el mundo de frontera, ¿no? El mundo asturleonés va a ser un mundo, sobre todo, que va a vincularse, se va a vertebrar, se va a organizar sobre el legado romano, ¿no? Sobre el legado de la cultura romana residente en España. En el mundo de Castilla va a haber, sobre todo, una repoblación de gente periférica que va a llegar muy poco romanizada y que va a dar una valoración, sobre todo, mayor de igualdad, de guerreros libres. En ese aspecto. De ahí viene un poco esa idealización que tenemos a través de las crónicas y que nos llega hasta la actualidad un poco del Cid, ¿no? Y que recuerda un poco casi a las antiguas comunidades poco germánicas de guerreros igualitarios. Ese mundo de la frontera, ese mundo pionero, ese mundo se puede decir de caballeros, caballeros en muchos aspectos villanos que consiguen un grado de nobleza y que su éxito es precisamente la espada, ¿no? La honra y el extender, se puede decir, esa frontera un poco hacia el sur y que desde luego no tienen unas relaciones estrechas de vasallaje con sus reyes, sino que tienen unos ámbitos mayores de libertad en ese aspecto y casi de una relación de pactismo con los mismos monarcas, ¿no? Que es un poco más la tradición que va a surgir en algunas zonas, ¿no? El Cid, aunque lo tenemos muy mediatizado, muy idealizado a través de las crónicas, sobre todo de las ideas de Menéndez Pidal, que ha sido el gran defensor, el que incluso asesoró, y la imagen que podemos tener incluso de película de Charlton Heston a nivel de hollywoodiense, que tener en cuenta que el asesor histórico fue Menéndez Pidal, o sea que podemos decir que las ideas, aunque sean tan hollywoodienses, las aportó el máximo especialista que ha existido sobre el Cid en ese sentido, ¿no? Bueno, pues esa idea que muchas veces la tenemos del mundo norteamericano, cuando conocemos a algún estadounidense, ¿no? El espíritu pionero de libertad, de no sé qué, que nos hablan de Estados Unidos, ojo, que eso lo hemos tenido nosotros siempre aquí, ese sentido de acometividad del mundo de la frontera, que
lo hemos puesto en una persona, ¿no? Que puede ser la figura del Cid, pero que en definitiva representa, se puede decir un poco, ese elemento del hombre punta de lanza que con sus propias menadas y su individualismo acrecentaba un poco su frontera al sur, ¿no? Como podría ser el espíritu almogávar de nuestro amigo común Guillermo, ¿no? Bueno, pues los almogávares como tropa ligera que luego ampliará la talasocracia aragonesa por todo el Mediterráneo, ¿no? Así bien, esa acometividad española de la Reconquista, que se va a visualizar incluso literariamente un poco en el entorno del Cid, ¿qué trascendencia va a tener? Ya vamos pasando un poco ya a la parte ya más de sucesos. Hombre, se va a mantener, se va a perpetuar, ¿no? O sea, aquí la importancia es que durante el proceso de la Reconquista y aprovechar las debilidades un poco de la disolución del Emirato cordobés, luego posteriormente la reorganización del califato, los musulmanes españoles para poder mantener su relación en España van a tener que pedir ayuda a los imperios norteafricanos. Imperios norteafricanos que van a ser de una gran ortodoxia maliki, o sea, estaríamos hablando del equivalente un poco del wahhabismo actual. Estos eran de la escuela maliquí, no eran de la Hanbali, que son los wahhabíes, pero sí una escuela más rigorista, surgida en los desiertos del África Occidental, que abarcan todo el mundo norteafricano, que vuelven a las raíces, o sea, al salafismo islámico común, pasan el estrecho y se adueñan de toda la mitad de la península y, por lo tanto, vamos a sufrir diferentes acometidas, que serán los almorávides, serán los almohades, y, por lo tanto, eso va a configurar un poco la profusión, la colaboración un poco de todos los reinos, ¿no? Por eso tenemos que si el arzobispo de Toledo llama a todos los reinos españoles para que colaboren en la gran operación que será las Navas de Tolosa. Desde portugueses hasta aragoneses, todos deben acudir para hacer frente a la invasión de los benimerines, ¿no? Los últimos almohades, ¿no? Y por lo tanto hay que hacer porque todos somos hermanos en la misma familia. Estamos hablando del siglo XIII, no estamos hablando de un sentimiento patriótico a partir de la Revolución Francesa. Estamos hablando del siglo XIII, ¿no? O sea, ese sentido de unidad, un poco la diversidad, y por lo tanto, ese germen que tenemos del mundo de la Reconquista, transmitido por los mozárabes, que toma interpretación a través de la acometida guerrera de la gente del norte y que va a ir, por lo tanto, acrecentando unas diferencias regionales, pero con un proyecto común de comunidad histórica de recuperación de algo que se consideraba imposible, ¿no? Y que se consigue, hasta el final. Cuando se llega ya a la época de los reyes católicos, esa acometividad se va a mantener, sí, la acometividad que forjará el imperio, la acometividad que se trasladará a la conquista de América, la acometividad que se logrará ir incluso a Filipinas. Consecuencias que se tienen, por ejemplo, de ese sentido de acometividad, el protagonismo que vamos a tener incluso, por ejemplo, de nuestra ganadería, ¿no? Una economía de guerra no puede asentarse sobre la agricultura, una economía de guerra se va a asentar principalmente sobre la ganadería. Es una economía que tú la puedes trasladar, es un mundo de fronteras que tú estás obligado, por lo tanto, a capitalizar. Las cosechas se queman, los animales te los puedes llevar y los puedes encerrar y los puedes proteger. Por lo tanto, siempre vamos a tomar un gran predominio de ese mundo ganadero. Un mundo ganadero del norte que, en los momentos de invierno, bajan al sur en esas transhumancias. ¿Dónde se establecerán? Preferentemente en el sur. Y en el sur, ¿quiénes son los dueños del mundo ese de la Mancha, el mundo de pastos, el mundo donde se alimentan los ganados del norte? Las órdenes militares. Las órdenes militares las tenemos visualizadas exclusivamente en su papel guerrero. La importancia de nuestra historia, uno, es como papel guerrero, que es cierto, mucho en la época de la Reconquista, ojo, y un papel desconocido y muy valiente, por ejemplo, en otro tipo de batallas. En Lepanto hubo más de 6.500 voluntarios, su mayoría voluntarios de las órdenes militares que participan en la batalla de Lepanto, una de las gestas mayormente protagonizadas por gente de la Corona de Aragón, principalmente catalanes, ¿no? Por eso el Cristo de Lepanto está ahí en Barcelona, pero sobre todo gente de la Orden de Montesa, etcétera, son los que van a participar, por ejemplo, en el tema de Lepanto, ¿no? Entonces, las órdenes militares tienen un perfil militar, que se lo conocemos la mayoría, pero también tiene un perfil profundamente económico, empresarial.
hasta la zona de Gredos, hasta la zona de Guadarrama, la frontera es una frontera que se va instalando de guerreros libres, que pueden mantenerse en unas defensas naturales y van recuperando terreno ante el Islam. El mundo de La Mancha, el mundo de Extremadura hacia Murcia, es un mundo de grandes llanuras que es imposible. Tienes que crear unas defensas artificiales. Son los grandes castillos, las grandes fortalezas que se sitúan en el sur. Para mantener esos castillos, esas fortalezas, necesitas unas guarniciones estables y unas rentas seguras. Grandes territorios que pagan sus arriendos a esas fortalezas y unas guarniciones aseguradas. Solo te las pueden asegurar las órdenes militares. Las órdenes militares tienen un papel militar y también tienen un papel también económico. Son los que arriendan a las ganaderías esos terrenos y tienen unos fuertes ingresos. Esos ganados, preferentemente vacuno, brava y ovejil, son nuestras lanas merinas, van a ir hacia el norte. ¿Por qué digo esto? Porque esas lanas que se pelan a las ovejas van a ir a lo que va a ser nuestra capital económica, Burgos. En Burgos es donde se crean, por ejemplo, los seguros. En Burgos es donde se van a reconvertir, podemos decir, una ciudad moderna a nivel económico, donde el hábito del trabajo, el hábito de las relaciones comerciales van a cobrar importancia, debido a unas actividades económicas desarrolladas durante el proceso de la Reconquista. La lana que se recoge en Burgos tiene que ser trasladada y va a ser trasladada a los Países Bajos, el centro de redistribución de toda la riqueza de la Europa Occidental. Para llevarla a los Países Bajos la tienes que llevar en barcos. Y en la zona de la costa, los cántabros, vizcaínos y guipuzcoanos, resulta que son zonas pobres, no hay trigo, no hay vino, no hay aceite, zonas muy poco pobladas de gente que trabaja y tiene una gran sensibilidad para trabajar el hierro, que también tiene unas grandes artes náuticas, pero que viven en una tierra muy pobre y habitualmente tienen que emigrar de esa tierra pobre. Si tú quieres apelar a que esa gente se dedique a lo que a ti te interesa, el arte del hierro y el arte de la navegación, le tienes que dar un sistema especial para que puedan sostenerse allí. Igual que los canarios tienen los puertos libres para que puedan, podemos decir, abastecerse de una forma apreciable en ese aspecto. Entonces, de ahí va a nacer el espíritu de los fueros. Muchas veces decimos, bueno, ¿y qué demonios son los fueros? Son privilegios, no son privilegios. Los fueros es algo que son leyes, costumbres que tenían los habitantes y que los reyes van a favorecer para que puedan abastecerse de alimentos básicos desde fuera sin pagar aduanas y puedan especializarse en lo que les interesa, que es, a mí me interesa que tú hagas barcos, a mí me interesa que tú forjes hierro, principalmente armas de fuego. Los aceros sabemos que son de Toledo, los arcabuces de los tercios todos se hacían en la cuenca del Deva, donde todavía se hacen las armas para el ejército español. Entonces, las armas cortas todas van a tener una tradición desde entonces en Azpeitia, en Deva, en toda esa zona, desde entonces. Y todo un poco por ese tipo de sistema. La tecnología que se va a aplicar en los barcos es la que consigue llevar nuestra riqueza a los Países Bajos y nos pone en relación con ese mundo de la Europa del Norte que no es tan distinto, podemos decir, para nosotros, con el cual tenemos una gran relación en ese aspecto y en ese tipo de circunstancias, como sabemos. Esa tecnología, ese control del mar, ese, podemos decir, estar en vanguardia, que solo lo tenemos nosotros y lo tienen los portugueses, es lo que nos hacen que no por chiripa descubramos América. Nosotros descubrimos América porque tenemos preparación tecnológica para ir a América. O sea, no es como en algunos, bueno, los españoles descubrieron América porque, bueno, se la encontraron de sopetón y los vikingos ya habían estado allí. Los vikingos, muy difícil que llegasen a América porque los de Groenlandia se murieron de hambre antes. Y para llegar a América tienes que pasar por Groenlandia. Los de Groenlandia no sobrevivieron en Groenlandia. Entonces, difícil que si alguno llegó a América, desde luego no sobrevivió, porque los de Groenlandia se extinguieron. Entonces, ya partimos por ahí. Y luego, segundo, nosotros no vamos por chiripa, vamos porque tenemos un control de la tecnología. Y ya paro porque la cuestión nuestra era sobre todo de Reconquista y quiero favorecer más el tema de las preguntas. O sea, el mundo de la Reconquista va a forjar durante 7 siglos ese espíritu español de unidad en la diversidad, con sus cosas positivas, sus cosas negativas. Pero el periodo posterior de hegemonía que nosotros vamos a tener, de hegemonía imperial,
tiene sus raíces precisamente un poco en esa lucha de la reconquista que vamos a tener. Que luego lo vamos a visualizar y lo sabemos claro, en el siglo de oro. Tenemos unos escritores magníficos de Quevedo, de Tirso, de Calderón, etc. Tenemos unos pintores fantásticos. Y muchas veces se dice, pero en ciencia y tecnología no éramos nada, no. Éramos la primera potencia del mundo, no solo porque se visualiza a través de la literatura y del arte, porque somos los primeros también en tecnología. Éramos la primera potencia porque controlábamos la tecnología naval, controlábamos la ciencia del momento. Otra cuestión es que luego estemos solo, entre comillas, durante siglo y medio como primera potencia. Me gustaría saber cuántos países han conseguido estar siglo y medio como primera potencia. Entonces, podemos decir, dejo un poquitín en ese aspecto, en el sentido, pues bueno, poco de que muchas veces tenemos que enorgullecernos. Somos el único país que tenemos escuela de hispanistas, o sea, tenemos escuela de gente de otros países que estudian nuestra historia por el interés que motiva nuestra historia a los demás. Ingleses, franceses, polacos, daneses, estudian nuestra historia. ¿Por qué? Porque consideran que tenemos unos episodios totalmente inauditos. Una reconquista que es en el único lugar donde se recupera suelo contra el Islam y vuelve España a reintegrarse al mundo europeo occidental, con la voluntad de sus habitantes, no el liderazgo de un rey, etc. Que somos capaces de tener un imperio global que abarca todo el mundo con 2.000 funcionarios y sin wifi controlábamos todo, lo cual en este momento parece imposible. Bueno, pues lo conseguimos un poco por ese espíritu, por esa gente que se va a ir forjando ese espíritu un poco durante la Reconquista. Y volviendo al inicio, como dijimos, empezó Pelayo con 300, se quedó en 30 y ya vimos luego a lo que se pudo llegar llevando un poco esa semilla, ese sentimiento de unidad que luego los Trastámara lo proporcionará y que personas como Isabel la Católica dijo, hay que reconstituir lo pasado. Igual su idea no era la que desde luego habían tenido los visigodos, pero la idea central desde luego permanecía, ¿no? Y la lealtad un poco a aquella herencia que se había tenido desde luego era clave. Bueno, en este momento somos más de 30, así que yo creo que nos podemos alegrar, ¿no? Muchas gracias y luego tendremos las preguntas.